Daniel Scioli confirmó que son 51 los muertos por el temporal, 20 personas siguen desaparecidas y 1.000 continúan evacuadas. Medio centenar de lugares fueron habilitados en La Plata para recibir ropa, colchones, agua y alimentos no perecederos. El Ministerio de Salud bonaerense distribuye vacunas contra la hepatitis A, el tétanos y la gripe en los centros de La Plata y en 4 hospitales móviles. La ministra de Desarrollo Social dijo que el mejor testimonio es trabajar y poner la cara. La legislatura porteña avanza en la sanción de un paquete de leyes para un subsidio directo a los damnificados y la exención de la BL y patentes. El ministro Julio De Vido aseguró que Telefónica va a sufrir una fuerte multa por no haber garantizado el servicio en La Plata y alrededores. Las abuelas de Plaza de Mayo transmitieron la profunda tristeza que sienten por el temporal y por el fallecimiento de la abuela Lucila Ahumada de Inama, hallada muerta en su casa platense. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Una película de Alejandro Rat y Julián Moncillo, protagonizada por Martín Caparrós, un periodista que investiga el caso y debe esquivar la censura.